Mamá, papá, es 24 de agosto de 2015 y acabo de llegar a Málaga. Salí del aeropuerto, no costó varias horas, trámites burocráticos. Pero ya estoy acá. La maleta va llena, pero es llena de ilusión. Me siento nerviosa y expectante de lo que va a pasar, de lo que voy a ver. Mamá, papá, 4 años después sigo acá, en Málaga. Y jugamos en la Liga Iberdrola, en la máxima categoría. El fútbol, siempre el fútbol, el mismo que jugaba en la calle, por el que empecé a hacer 5 horas de bus hasta Montevideo, por el que me fui de casa a los 16 años. Una de las cosas que no voy a olvidar es cuando era pequeña quería jugar al fútbol, pero en la ciudad donde jugaba no había fútbol femenino, entonces tenía que irme a jugar a la capital y uno de los sacrificios que hacía mi madre, recuerdo que era elaborar comida casera para venderla y así poder juntar el dinero que me hacía falta para poder viajar y hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y estar donde estoy hoy en día. Mamá, papá, ya sabían que el fútbol iba a ser mi gran pasión, la que me haría renunciar a verlos a diario, a ver crecer a mis hermanas, a las navidades en familia, que ya son 3 sin ustedes. Sé que es algo que elegí yo de niña y ustedes siempre me apoyaron. Acá encontré una familia. Para mí el Málaga, desde que he llegado, siempre lo he visto como una familia. Desde el primer día me han arropado y me han hecho sentir como si estuviese en casa, haciéndome la verdad que lo más fácil posible. Las compañeras siempre me han hecho sentir que era parte de ellas también, así que yo creo que el Málaga lo definiría como mi segunda familia y al cual estoy muy agradecida por el trato que me han dado desde el primer día. Una familia deportiva y una familia en Benalmádena, a la cual estoy muy agradecida. Me abrieron su casa y me hicieron parte como una más de ellos. No se preocupen, me encuentro bien, contenta con mi rutina, estudiando y jugando al fútbol, creciendo en todos los aspectos de mi vida y siempre con los valores que me inculcaron. Los quiero y los extraño, pero por fin puedo decir, mamá, papá, soy futbolista.